Bueno, estamos con Marta en la caja de música. Cuéntanos, ¿tu personaje en esta película cómo es? Pues soy Bárbara, la gerente del hotel, y como mi nombre indica, soy Bárbara. Le voy a hacer la vida imposible a Santiago Segura y a Leo Harlem y a todos los niños, persiguiéndoles por todas partes, y soy más mala que nunca. Si ya en Padre no hay más que uno soy mala, en esta ya soy re mala. ¿Y cómo es trabajar otra vez con niños? ¿Qué es lo que hace especial el trabajar con niños? Buah, es maravilloso, porque lo disfrutan todo muchísimo y están entusiasmados con todo y son súper profesionales, o sea, se lo saben todo perfecto. A mí me encanta y Santiago está encantado de dirigir a niños, se portan súper bien. ¿Y cómo tendrías, si tuvieses que definir tu personaje en un guión tuyo, cuál sería? El personaje de esta película, sí, en una frase. La implacable gerente. Bueno, no sé, lo tendría que haber preparado. Es que estoy demasiado exprimida de escribir y ahora ya vengo en modo actriz. Si vengo en modo actriz ya no se me ocurren frases. La implacable gerente. Pues eso es todo, y luego aparte nos gustaría saber, ¿eres más de playa o de montaña? De playa. Yo soy de Tenerife, entonces, aunque en Tenerife puedes ir a todas partes, en playa y montaña, pero soy playera. Y si tuvieses que decir una canción que te suena a verano, ¿cuál sería? Vacaciones de verano. Además, va a salir todo el mundo cantando del cine, porque ha preparado Nena da Conte. Pero bueno, no viene mal, me refresca un poco. Nena da Conte, una versión de Vacaciones de Verano preciosa que o sea, os va a quedar en la cabeza todo el día. Pues nada, pues con eso nos quedamos. Disfruta de estos días de promo y de su inminente estreno, y todo el mundo a ver Vacaciones de Verano. Muchísimas gracias, guapa. Hasta luego.